Cuando hablamos de San Esteban de Lerín y del Valle de Lerín, estamos hablando de Don Esteban de Bastán. Por si acaso, no estamos hablando de la Ribera, estamos hablando de Bastán. Sí. Estaba formado el Valle de San Esteban de Lerín, limitado al norte por 5 millas de la montaña que hemos señalado: Echarri, Echalar, Lisaca, Vera y Yanzi, y por el valle de Colomía, y al este por el valle de Bartán, que también está regado por el río Vidasoa. Es el valle de San Esteban de Lerín, que no tiene nada que ver con la Lerín de la Guajaba de Lerín. Bueno, Salanza y la B, oso intenso, interesante. Tiene usted documentación y quiera darle a la lana. Baina funtzean, funtzean, ikusten dut laburpena oso, oso simplea dala. Guk, geuk, badaukagu geure historia. Nosotros tenemos que saber interpretarla desde nuestro punto de vista. Tenemos nuestros historiadores. Bueno, eso le tiene que dar un carácter a nuestro pueblo particular. Ni mejor, ni peor, ni nada. Tenemos que ser conscientes y tenemos que saber nuestra historia para poder entender lo que somos hoy y hacernos una idea de lo que queremos en mañana. Porque en definitiva tampoco estamos hablando del pasado, estamos hablando de hoy y del futuro. También he dedicado a su hinchada. Aparece por primera vez Guipúzcoa en 1023. Es una tenencia, mejor dicho, es la donación de un señor que tiene un monasterio y que se lo da a otro monasterio mayor y que es, como digo, en tiempo de Sancho el Mayor, 1023. Aparece Guipúzcoa, guipuzcoanos. Gascones no son francos, sino que son vascos romanizados, ¿no? Los gascones, yo creo que gascón y gascón no se diferencian mucho. Creo que los gascones son vascos, pueblo, la etnia vasca, pero romanizada ya. No sé si estoy equivocado o no. Los gascones pues se distinguen porque tienen una lengua propia, que es la lengua gascona, que se ha hablado en San Sebastián. Hasta comienzos del siglo XX había una tertulia que hablaban en gascón y que tenemos extensa documentación gascona en el archivo de Fuenterrabía. Es decir, es una de las lenguas que se hablaban y se escribían en el ámbito de Euskal Herria. La etnia, yo no me atrevería ahora a dar las afirmaciones que dice si eran vascos o vascones, porque aquí entraríamos ahora en la discusión del Liber Santi Jacobi, si hay que hacer diferencias entre los vascos y navarros y hasta dónde van los vascos, que él decía que eran hasta el Pirineo y después venían los navarros, etc. No entraría yo ahí en cuestiones étnicas. Que tiene otra lengua, sí, y que en la colección de fuentes documentales medievales del País Vasco hemos publicado dos grandes tomos sobre la documentación gascona conservada en territorio de Euskal Herria. Pero es que la palabra gascón viene de guasón, guasón W, que es vasco, claro. Sí, sí, bien. El término es la misma raíz. Es la Guasconia. Sí, sí, la Guasconia y la Basconia pues pueden en algún momento confundirse. Guasconia y Basconia. El ducado de Basconia y el ducado de Guasconia. Pero ahora me estaba diciendo el señor aquel si los gascones eran vascos. Yo lo que digo es que vivían aquí y aquí el que trabaja y suda es de aquí. Y estos trabajaron y vivieron y crearon ciudades y eran de aquí. Y tenían una lengua que era la lengua gascona. Eran vascos romanizados, eran Aquitania, yo creo que ha sido vasco. Ya, es un vasco guaraní, se ve la raíz de su azul, o sea, Aquitania es una palabra, o sea, mucha.
mesedez, hola pixka bat, orden bat edo jarraitzen. Hay una región antigua, grande, que es la Gascuña, que abarcaba parte del condado de Toulouse y llegaba hasta el sur del Mediterráneo. Digamos, el toponímico gascón tiene algo que ver con la región histórica antigua Gascuña. Pues yo diría que los gascones que vienen de la zona de Gascuña, que si extendiera toda la península, pues eso yo aún no me atrevería yo ni a plantearlo como historiador. Dime. Una doble pregunta. Antes se ha hablado, nos situamos en el 1200 más o menos, del obispado de Bayona. Entonces, ¿cuál era la situación administrativa, política en Francia en ese momento? Francia estaba en Ile de Paz, estaba el Comité de Toulouse, pero esa administración del Bear, de Aquitania, de Bayona, ¿cómo estaba la situación en ese momento, la situación administrativo-política en Francia? Bien, como ya enseñó en un momento, no sé si se puede hablar, tanto Alfonso VIII por su matrimonio, como Sancho VII el Fuerte también por su matrimonio, y pensaban que tenían derechos a territorios de la Gascuña y de la Aquitania. Y por lo tanto nos vamos a encontrar que van a hacer señores feudales que juren la feudalidad tanto a Alfonso VIII como a Sancho VII el Fuerte. De tal manera que se va a dividir, feudalmente hablando, entre esas dos soberanías. Con una excepción, la ciudad de Bayona va a participar de forma muy activa con Sancho VII el Fuerte para ser el puerto de salida de los productos navarros desde el momento mismo que Navarra ha perdido a la parte guipuzcoana y por lo tanto no tiene salida al mar. Y entonces Sancho VII el Fuerte va a tener unas relaciones muy intensas con Bayona y unos pactos con Bayona para hacerlo puerto de salida. Pero Alfonso VIII, que como he dicho tenía por dote de su mujer el territorio de la Aquitania, estamos aún en medio de la guerra de los 100 años, hasta 1350 no se va a resolver el tema, y por lo tanto dependen de Inglaterra como soberanía, pero hay una división de condados y vizcondados en el territorio, y esos son los que pueden hacer el juramento ligio, que se llamaba, de jurar a varios señores, y por lo tanto pueden jurar al rey de Inglaterra obediencia y también jurarle pues unos a Alfonso VIII y otros a Sancho VII el Fuerte. Al decir que Donosti o San Sebastián tiene 1000 años de antigüedad, nos basamos en un documento que inmediatamente dices que es falso o algo así, no se ha utilizado esa palabra en concreto, ¿no? Entonces a mí no me queda muy claro en qué consiste la falsificación, porque dice, bueno, yo para defender una tesis me baso en un documento que inmediatamente dices que el documento es falso, no entiendo muy bien en qué consiste la falsificación. ¿Sabéis en qué consiste? ¿En que está escrito más tarde y datado en esa fecha? ¿O por favor? Bien, yo te explico otra vez, tal como pues creo. Es igual soy el único que lo ha entendido, ¿eh? No, no. Entendido, pero... En tiempo de Pedro I, vamos a poner 1100, es 1101, bueno, 1100, Pedro I quiere hacer una donación al monasterio de Leyre de toda una serie de tierras que tiene guipuzcoanas. Y entonces él recoge una tradición anterior de que el monasterio de Leyre tenía unos bienes en la tierra de Guipúzcoa y aprovechando esa oportunidad, los monjes de Leyre redactan un documento falsificado en 1101, en 1102, 1105, falsifican ese documento. Pero la falsificación del documento no significa que no existiera una tradición, un uso y costumbre
que todo el mundo reconocía que el monasterio de Leyre tenía unos derechos que estaba ejerciendo aquí y que el mismo Pedro I reconoce que son desde el tiempo de su antecesor Sancho, que no dice si es Sancho el Mayor o de Sancho de Peñalén, Sancho IV de Peñalén. Por lo tanto, recoge una tradición el creer que existe esta asignación de San Sebastián de Hernani a Leyre, pero que no estaba puesto por escrito y que entonces en la falsificación lo pone por escrito. La falsificación, ¿qué hace? De poner de forma culta lo que el uso y la costumbre y la tradición lo conocía y lo afirmaba. Por lo tanto, esa falsificación es falsificación. Y hemos dicho que hay muchas falsificaciones en la historia. Los falsos votos, por ejemplo, que acabo de aludir, o la falsa adoración de Constantino, etcétera, etcétera. Pero esos no significan, las falsificaciones no significan que todo hay que tirarlo, porque como es una falsificación no sirve nada de nada. No. Los historiadores sabemos que de los símbolos y de los hitos tenemos que aprovechar lo mismo que de las falsificaciones. Y las falsificaciones son documentos que están certificando la existencia de una tradición, de un uso y costumbre de algo que existía. Y he puesto ejemplos en derecho, como cuando se promulga una ley no se dice desde este momento podrá entrar en actividad ante los tribunales, pero están reflejando toda una serie. Es decir, que cuando se pone el Fuero General de Navarra, se pone por escrito, dice, ah, desde ahora tenemos Fuero General de Navarra. No, teníamos todos ya una uso y costumbre jurídica y llega un momento en que dice, pues nos conviene ponerla por escrito. Y cuando se pone el Fuero de Vizcaya, el Fuero Nuevo, el Fuero Viejo de Vizcaya, lo ponen por escrito, no significa que entonces lo han descubierto el Fuero, sino que existía un uso y costumbre. Y cuando en el lenguaje la gente, el lingüista dice, hay que decir diptongación cuerpo y no corpus, como dice el latín, no es que esté inventando entonces, sino que está recogiendo lo que la tradición, es decir, el uso y la costumbre, el habla popular, ya había hecho. Y si a la farina le ha quitado la F y le ha puesto H, no es que el lingüista lo está haciendo en ese momento, el gramático, sino que la tradición de lo que estaba el lenguaje escrito del bajo latín lo estaba utilizando. Es que la toponimia que se cita ahí, como se ha dicho, es una toponimia, es una fuente. ¿Se puede precisar eso? Ahí se pueden decir nombres, se pueden ubicar, ¿qué toponimia es? Si el documento yo no lo conozco, por eso pregunto. La toponimia del documento. Sí, dentro. Bueno, pues ahí la toponimia es que a la hora de determinar Izurrun y todos los demás topónimos que aparecen, que son muchísimos, pues hay una gran discusión entre los historiadores a ver si está aquí en otro sitio. No es claro determinar dónde. El Izurrun parece que estaba en la zona que va desde el antiguo a lo viejo. Ahí estaba la pardilla de Izurrun. Ahí es donde se crean, parece, las dos parroquias de San Vicente y de Santa María. Es uno de los topónimos. Pero hay otros muchos topónimos que no, los historiadores no nos ponemos de acuerdo de saber. Y podría yo aquí hablar de las distintas teorías de dónde está situado y aterriza cada uno de los topónimos. Yo era joven, me acuerdo que el mismo Urogarren me hablaba mucho de San Sebastián y me decía que en San Sebastián, el que existía antes del año 1000, estaba en el antiguo, por eso se llama el antiguo, ¿no? Y que sufrían enormes invasiones de los piratas y que en el año, hacia el año 1000, alrededor del año 1000, decidieron poner la ciudad detrás del monte, pero que esos terrenos eran de Leyre y que había que pedir permiso a Leyre. Bien, con respecto a los piratas, pues teníamos que coger que prácticamente todas las villas guipuzcoanas, hubo un momento en el que las invasiones normandas ahuyentaron de la costa
que tenía su poblamiento hacia el interior. Y cuando los normandos desaparecen, terminan sus invasiones, entonces vuelven de nuevo hacia los puertos cantábricos. Bien, entonces, que en San Sebastián de Hernani, antes del año 1000, a mi modo de entender, existía San Sebastián de Hernani, como he dicho, desde el 923 existía. Que los terrenos a los que se extendía San Sebastián de Hernani querían ser toda la partiña de Izurun y, por lo tanto, todos los terrenos donde se construyó luego San Sebastián en lo viejo, los monjes de Leire lo van a atribuir hasta 1325, cuando hacen, no he podido hablar, hacen la venta de San Sebastián de Hernani a los cistercienses, les dicen que allí hay un problema, porque esas dos parroquias de San Sebastián y de Santa María están fundadas sobre terrenos que eran de San Sebastián de Hernani, y lo van a reclamar una y otra vez. Hay la polémica es grandísima y larguísima, y por lo tanto hay distintos acuerdos. En un momento concreto te dicen, te vamos a dar, en vez de darte las entradas totales de diezmos, primicias, estipendios, etcétera, etcétera, porque las cargas eclesiásticas eran brutales, muy grandes, te vamos a dar un acomodo al obispo. Y llega en un momento el acomodo, pero después el obispo de Pamplona acude a Roma, etc. Y por lo tanto, podemos decir que hasta 1325 la abadía de Leire pensaba que los ingresos económicos de San Sebastián de Santa María eran suyos. Más aún, hay una discusión sobre San Bartolomé, y hay toda una documentación sobre San Bartolomé, que para entonces está fundada, y que San Bartolomé también reclama que los enterramientos se hagan en San Bartolomé y que no se hagan en la parroquia de Santa María del Antiguo. Es decir, que las jurisdicciones eclesiásticas eran muy duras, porque los ingresos económicos que, por la impartición de todos los sacramentos, cuando digo todos los sacramentos, son todos, el bautismo, la confirmación, todos, por todos se pagaba un estipendio. Ahora, cuando quieres que te diga una misa por un difunto, pagas un estipendio, pero entonces era por la recepción de todos los sacramentos, y más aún también por parte de los sacramentales, porque la diferencia de sacramentos y sacramentales hay que esperar al Concilio de Trento para que venga la distinción entre sacramentos y sacramentales. Bien, y se pagaban por todos ellos, por comer pan bendito, etcétera, etcétera, que es un sacramental actualmente. A ver, lo que no me ha quedado suficientemente claro, por lo menos a mí, es que estamos hablando aquí de una fecha concreta, que deja el 2014, 17 de abril, pero esa fecha parece que nos la da el documento falsificado de ley. ¿Se podría concretar que efectivamente esa fecha es la cierta? Porque si esa fecha es la cierta, nos daría paso a que este año, no, no sé, pudiéramos, pero si no es la correcta, pues podemos hablar de que podría ser en el 13, en el 15, en el... Pues a ver. Del año ya he dado los argumentos que para mí son fuertes para afirmar por qué los monjes de Leire, al hacer la falsificación, ponen en 1014, porque quieren que esa donación anteceda a otra de 1015 que está unida a la campaña de Falces. Por lo tanto, el porqué. Y tan unida está que en el mismo escritorio de Leire copian el protocolo y el escatocolo de los dos documentos de San Sebastián de 1014, pues son dos, a otros dos documentos que dan las donaciones por la batalla de Falces. Por lo tanto, para ellos en su mentalidad están muy unidos, pero con una precedencia en un año,
y con una coalición o unión, porque lo hacen los mismos protocolos y escatocolos. Para ellos no les importaba mucho que les vieran que había falsificación, no les importaba, porque estaban recogiendo una tradición. Lo del 17 de abril yo no tengo ningún argumento por qué pusieron, no tengo. Así como para el año sí, para el 17 de abril no. Este pone el 17 de abril, las calendas, etcétera, está en el... Sí, no, no, por el 14, por el 17 de abril. Está, o sea, está señalado el 17 de abril traduciendo del calendario antiguo. Seguro van a tener banderas con bandera, eta asko daukagura ikasteko. Baina, bueno, lehenengo pauso bat da, eta moniko sondo zetzen zon bezala, ospatu dezagun, ez? O sea, vamos a celebrar que como que somos unos chavales de mil años, pues ¿eh? Chavales. Y de cualquier manera, José Luis, serán mil años y más, es lo que nos acaba de explicar. O sea, que, si llevamos mil años aquí, les va a costar echarlos. O sea, ánimo.